Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de la Cámara de Diputadas y Diputados a través de la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur, que me honran presidir. Decirle a Miguel Muñoz, a Sofía Morales, a Jorge Villanueva, a Marco Antonio Orozco Suárez y a José Luis Castro, que se han sido todas y cada una de sus crónicas muy valiosas para las y los diputados. Pedirles que pudieran hacernos llegar a través de nuestro enlace legislativo, la licenciada del Mar Natarén, sus crónicas, sus intervenciones, a efecto de que podamos elaborar una memoria sobre este importante conversatorio del 196 aniversario de la Federación de Chiapas a México. Decirles también que mientras estaba la crónica, tuve la oportunidad de platicar o a través del mensaje con el cónsul en Orlando, que nos informa que están transmitiendo y que van a transmitir el video, y me comprometí también con el cónsul Juan Sabines Guerrero enviarle el día de mañana la traducción en inglés sobre el video y lo que estamos haciendo. Le agradezco mucho a él y al cónsul también, que estoy en contacto de Nueva York. Decirles que lo comentaron, que estamos a unos ya 3 años prácticamente de que sea el 200 aniversario de la Federación de Chiapas a México. Y de acuerdo a lo que ustedes hoy han externado, me permito comentarles que le haré llegar una atenta solicitud al señor gobernador del estado de Chiapas, al doctor Rutilio Escandón Cadenas, con la propuesta que ha surgido de este conversatorio, en el sentido de que se constituya un grupo de trabajo que sea quien elabore el programa de lo que será el 200 aniversario de este importante hecho histórico de Chiapas para México. Insistiré también en que se inscriba en letras de oro aquí en el Salón de Plenos de la Cámara de Diputadas y de Diputados en letras de oro la Federación de Chiapas a México. Yo pediría también a ustedes, abusando de esta amabilidad, que en fecha próxima pudiéramos tener un encuentro quizás regional para tener estas pláticas, esperando ya que haya una respuesta del gobierno del estado, no sé si a través de nuestra directora del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, o veamos cuál será el mecanismo, pero si no lo haremos nosotros, si están de acuerdo, que lo hagamos de manera regional, por ejemplo, que vayamos a San Cristóbal, que vayamos a Tonalá, que vayamos a Tapachula, a donde lo podamos hacer y tener este intercambio cultural en donde sea ya parte del inicio de los trabajos particulares en tanto se define si se crea o no un comité, pero para que hagamos conocer al pueblo de Chiapas lo que han sido ya, están próximos a cumplirse los 200 años de esta decisión histórica de las y los chiapanecos en aquel momento. Pues espero sus opiniones, tenemos 5 minutos más. Pues si quieren, en el mismo orden, Miguel, si quieres comentar algo, Miguel Muñoz, para registrarlo en nuestra crónica.